En su definición clásica, una noticia es un hecho o suceso de interés que se publica o transmite a través de un medio de comunicación. La separación entre la información de carácter noticioso y el contenido publicitario que sirve de soporte a los medios comerciales fue trazada durante muchos años por una línea perfectamente definida. El público tenía derecho a saber con claridad la naturaleza de la información que estaba consumiendo. Con la evolución de las técnicas publicitarias se llegó a desarrollar el llamado publirreportaje. En el publirreportaje, la información publicitaria se presenta con un estilo más parecido en su contenido y estructura a la empleada por los medios para difundir las noticias. El publirreportaje permite desasociar la idea de que la publicidad miente o exagera y le impregna la credibilidad inherente a la información noticiosa. Los publirreportajes siempre se muestran como tal. Esto con el fin de preservar la pureza editorial del medio y decirle al público que se trata de una información pagada por terceros con un interés comercial. Sin embargo, en este siglo XXI llegó la llamada publicidad nativa, una nueva generación de anuncios comerciales en donde la fusión de contenidos hace que la información comercial se ponga el disfraz de noticia. En una entrevista reciente en el programa Noche sin Tregua, la periodista Pilar Cisneros, exdirectora de Telenoticias, puso el tema sobre la mesa y avivó el debate. Veamos lo que dijo doña Pilar. Un jefe que le dice a uno que quiere poner noticias pagadas en un noticiero sin decir que son pagadas, yo le decía, vea. Los notireportajes. Exacto. Llaman. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted tiene que poner que ese reportaje es pagado porque yo no engaño a mis televidentes. Mientras yo esté aquí, usted no lo va a hacer. Y así fue. Y usted me dirá ahora si lo hacen o no lo hacen. No sé, porque yo en 5 años no los he visto. Pero me dice la gente que lo hacen. Usted puede vender una noticia o un reportaje, pero usted le va a poner ahí a la gente que esto es un campo pagado. Pero si no ponen eso es porque hay una intención de vender eso como un producto neutro, porque la gente sigue pensando que los noticieros son muy neutros. Por eso, Claudio, pero eso yo no lo iba a aceptar jamás. Jamás. Mientras Pilar Cisneros estuve ahí, yo le garantizo que no hubo ni una sola nota o reportaje pagada, al menos que yo me diera cuenta. La denuncia de Cisneros nos hace preguntarnos, ¿cuánta de la información que vemos, escuchamos o leemos es financiada por empresas o individuos sin que los medios nos lo adviertan? ¿Es esto ético? En el 2013, Cisneros había manifestado que ella no era una periodista choricera que cobrara por hacer entrevistas. No quisiéramos pensar en la existencia de colegas en nuestro país que sí lo hagan. Existe un punto aquí sobre el cual no debería haber discusión. No importa cuánto avance la publicidad o se transformen los medios de comunicación, hay algo que nunca debe cambiar. Y ese algo es el respeto por una ciudadanía que deposita su confianza en los medios de comunicación y en nosotros, los periodistas. El periodismo no está en venta. Su derecho a saber si la información que le ofrecen responde a una búsqueda auténtica de la verdad o si se trata de un producto comercial diseñado para generar lucro sigue intacto. Quien proceda de otra manera y violente ese derecho, traiciona un principio básico de la profesión y pone en juego la credibilidad, valor supremo, de quienes elegimos la comunicación como una forma noble de ganarnos la vida. Pura vida.